queda. ¿Cómo está esa, primo? Dándole, que pero brava. Aquella la prendió. ¿Esa vende? ¿Cuánto vende aquella otra? 7 pesos, tengo que ver. Mírame. ¿7 pesos? Primero. ¿7 pesos pide? Sí, 7 pesos. No tiene cría, ¿va? No, pero sí le da la leche, venga, venga. Y bien, amigos, ahí estábamos viendo a Cristian ya en el tiangue preguntando por el precio de las vacas. Pues bien, aquí cuando el señor dijo 7 pesos se refería a $700. Lo aclaro porque nos ven amigos de México y pueden decir 7 pesos. Y así decimos a veces para simplificar, ¿verdad? 7. Pero se refieren a $700 americanos. Que cada quien en sus países haga la conversión, amigos de Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, de México mismo. Y aquí mismo en El Salvador no tienen que hacer la conversión, ¿verdad? Pues, a ver, quería hacer un ejercicio con ustedes. Y es de que les voy a mencionar que las vacas que van a ver a continuación, la de menor precio es de $600. No la que están viendo, solo les digo que entre todas las que van a ver, hay vacas de $600 y la más cara que hayamos vale $1,300. O como dirían acá, 13 pesos. Lo que yo les quiero preguntar es, ¿ustedes cuánto darían por estas vacas que ven? Por ejemplo, ya vieron una negrita al inicio, ya saben que el señor os pidió 700 por la otra, esta negrita con blanco que vieron atrás, y ahora esta cafecita. ¿Cuánto darían ustedes? Son vacas lecheras. Cuando les hablen de vacas lecheras, a veces hay quienes nos han dicho en los comentarios, cuando han visto los videos de aquí de los tianguis, que de repente dicen, pero qué flacas están esas vacas. Tomen en cuenta que están paridas. Y otro punto, eso es bueno, si son lo que uno busca son vacas lecheras, pues que se les mire ese huesito en la parte de atrás es excelente, eso indica que son lecheras. Ahí en los comentarios pueden debatir si no están de acuerdo, pero según como los documentos que hemos visto y los amigos que hemos preguntado, cuando un animal es de carne, pues tiene que verse gordo porque precisamente para eso es. Pero como este es para producir leche, que se miren flaquitos y huesudos, sí es un buen indicio. Obviamente sin exagerar, pero sí, que se miren huesudos indican que es de leche como esta. ¿Cuánto dan por esta? Que parece Holstein. Y digo que parece porque no olviden que en los tianguis ya aquí hay mezcladas, ni hay puros ni medias sangres. Ya aquí las personas le van a decir que tienen un poquito de Gir, un poquito de Bronzis, un poquito de Jersey, un poquito de Holstein y así un poquito de cada cosa. Ya no es ni media sangre ni puro. Aquí no venimos con el propósito de la genética, sino pues algo que esté al alcance en lo que refiere a digamos la leche. La que menos leche da de las que hemos visto da 8 botellas y la que más leche da son 20 botellas, que me parece una muy buena producción, pero ustedes sabrán más que yo del tema. Por ejemplo, hablando, aquí tienen esta. ¿Cuánto darían ustedes por esta vaca, esta negro con blanco en la sombra con su hijito que no salió para nada igual a ella, ¿verdad? Otra característica de las vacas lecheras es que el lomo es rectecito. Las que son de carne, como tienden a inflarse de la parte del estómago hacia allá, a veces son un poquito inclinadas. Es una pequeña inclinación, hay que tener buen ojo para eso. Las que son de leche generalmente son de espalda recta. Ustedes la misma las pueden analizar. Si se ve huesudo ahí en esa parte de atrás, excelente. Hay que ver la ubre, qué tan grande es. Debe producir mucho más leche que la cría necesita. Su espalda recta
Y en este caso hay un mito, o no sé si ustedes lo han escuchado, que se suele decir que las vacas lecheras solo producen en el climas fríos, porque las originales son holandesas o de zonas así frías europeas. Pero en realidad las que ya están adaptadas al calor, si las traen de Europa para acá, obviamente va a reducir mucho la producción de leche. Pero estas que ya están adaptadas al calor, pues no existe ese problema. Ahí ya dependerá de la alimentación que se le dé a estos animalitos. Bueno, por esta que tiene careta blanca, ¿cuánto dan? Miren, bonita ubre. Muy bien, si resaltan los huesos, está bien. Mírenle el lomo. Lomito recto. Y de estos datos que estoy mencionando, si ustedes saben otros o tal vez estoy errándole, pues nos pueden decir en los comentarios. Muchos ya nos han corregido. Les prometo que no nos enojamos, porque no pretendemos ser grandes conocedores. De hecho, ni siquiera somos ganaderos. Simplemente somos personas que empezamos a grabar y poco a poco nos fuimos metiendo en este mundito al que le estamos agarrando mucho cariño y estamos aprendiendo mucho. En este momento, pues hacemos ese ejercicio desde el tiangue El Tránsito en San Miguel. ¿Cuánto darían por esta vaca? Recuerden los precios: el menor es 600, el mayor 1300. ¿Cuánto darían por ella? Díganos ahí en los comentarios, interactúen por favor. Ya les vamos a poner una donde Cristian preguntó para que vean que es cierto lo que estamos mencionando. Así es que aquí tenemos otro ejemplar. Entre 600 y 1300, ¿cuánto darían por ella? Ya me siento como que estamos negociando. Ahí están las características lecheras de una vaca que, recuerden, ni son puras, ni son media sangre. No comparen por ahí, sino miren otro tipo de características, y no tanto por aquí la cabeza, sino por la parte de atrás de la vaca y el lomo. La vaca lechera, repito, siempre va a ser huesuda. La vaca de carne, pues tiene que ser gordita, eso es lo correcto. Y con la producción de leche antes y alcanza para la cría. Esta pues da más de lo que la cría necesita. Para poder ver aquí un poquito en acción a Cristian, vamos a ver, bueno, aquí está otra. Bueno, la careta que le decía antes, entre 600 y 1300. Pero vamos a dejar el audio ambiente para que escuchen a Cristian preguntando por el precio de uno de esos animales, a ver si ustedes también aciertan al precio que van a escuchar. Adelante, Cristian, haz lo tuyo. ¿Y usted, primo? ¿Y usted la vaca? ¿A cómo la tiene? ¿A cómo? A 1000 pesos. Pues ya escucharon ahí al amigo que pide $1,000. Ahí dijo 1000 pesos, $1,000, ¿verdad? Ya lo aclaramos. Por su vaca. Repito, de las que logramos preguntar, la menor, de menor precio, cuesta 600 y la de mayor precio 1300. Así es que, por ejemplo, lo que quiero que ustedes involucren y digan cuánto daría, qué es lo más que darían por una vaca de estas, entendiéndose que no son puras, no son media sangre, sino que ya son muchas mezclas. Me gusta oír a la gente cuando dice, es un poquito de Brahman, un poquito de Jersey, un poquito de Bronzis. Así es que ni puros ni media sangre, ¿verdad? Pero como les repito, estas características, estos huesitos que se ven así, son características propias de
bovinos o vacas lecheras. Así es que no esperen, si ven una vaca lechera y es gorda, pues la leche que produzca va a alcanzar para la cría, pero ya no para más, porque es más orientada para la carne. En cambio, las que son para producir leche sí son huesudas, por decirlo de alguna manera, sobre todo en esta parte que se les ve el hueso, su lomo es recto. Pensando en eso, pues aquí vemos esas características en estos animales. Ahí tienen la cría que la traen y con los precios que le digo, con todo y cría, por supuesto, con todo y cría. La de menor 600, la de mayor precio 1300. Pero ustedes, ¿cuánto darían por estos animalitos, por esta café? ¿Cuánto dan? Nos gustaría saber cómo están ustedes, cómo variarían los precios. Algunas se ven más, digamos, más gruesas que otras. Y eso pues podría variar, otras son más pequeñas. Así es que por ahí podría andar. Esta, por ejemplo, que tiene dibujado el mapa de Australia, más o menos, ¿verdad? Ahí en la parte de su panza. ¿Será esta la que da 600? ¿Daría usted 600 por ella? ¿O daría un poquito más? Así es que queremos que se involucren en esta subasta que estamos haciendo y que nos puedan enriquecer también con sus conocimientos. Estamos en el Tiangue de El Tránsito, departamento de San Miguel, mostrándoles vacas lecheras. Y mientras hemos visto este video, hemos querido compartir cuáles son las características que hay que ver en una vaca lechera y también más o menos cómo andan los precios en esta plaza, entre $600 y 1300. Producción de leche, la que menor produce 8 botellas y la que más produce 20 botellas. Así es que ahí puede preguntar en el Tiangue El Tránsito San Miguel. Aquí por esta blanquita, ¿cuánto da? Ya vieron ustedes la ubre cómo la tiene. Esa es otra característica, que la ubre pues bien infladita. Y bien, ya casi nos vamos despidiendo, agradeciéndoles que nos hayan podido ver y que por favor en los comentarios puedan interactuar con este ejercicio de cuánto darían ustedes. Digan, la vaca tal yo doy tanto, lo más que daría es tanto, o este dato que dio es verdad o es mentira. Por favor, que eso nos enriquece mucho a nosotros como canal. Así es que me despido de ustedes, soy Ricardo Escobar, Cristian también ahí detrás de cámaras, y a todos ustedes les agradecemos que nos vean. Hay otros videos en el canal que los animamos a ver, y nos vemos en un próximo video de su canal de El Salvador en el Campo. Hasta la próxima.